Bien, chicos, entonces continuando con las clases, vamos a ver ahora. Los siguientes temas que vamos a ver, bueno, por ahora el siguiente tema que vamos a ver es lenguajes compilados, ¿no? Ya habíamos platicado un poquito en las clases pasadas de que era un lenguaje interpretado, ¿no? Un lenguaje interpretado, pues. Es este lenguaje que se ejecuta línea por línea, no genera un archivo objeto o un archivo con lenguaje máquina que puede ser ejecutado dependiendo de las características de la máquina, entre otras cosas, ¿no? En el caso de los lenguajes compilados, pues ya sabemos que estos lenguajes generan un archivo de salida, que viene siendo un archivo de ejecución para que la máquina lo pueda leer e interpretar, ¿no? Entonces, habíamos comentado que hay varios lenguajes. En este caso, los que vamos a ver son dos, que es el lenguaje de C y el de Java, ¿no? Entonces, la clase de hoy, pues, va a tratar de ver algunas cosillas de lenguaje de C. Entonces, así como PHP, Perl y Python están instalados por defecto en las distribuciones de Linux como tal. También está C++ y C. ¿Sí? Entonces, pues ya sabemos más o menos qué es un lenguaje interpretado. Sabemos que C es un lenguaje compilado. Primero se creó C, después se hicieron mejoras y se creó C++. Entre otras cositas. Ustedes ya saben programar en C o en C++, dependiendo de lo que les haya explicado. Y pues lo que vamos a ver en esta clase, pues nada más es cómo ejecutarlo, ¿no? Entonces, veamos. O sea que, bueno, no es necesario instalar algo, porque ya viene por defecto. Y la forma de checar eso, pues sería, bueno, una forma podría ser como main. GCC, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver por aquí, GCC, así lo vamos a escribir. Si se fijan bien en algunas características, es parte del el proyecto de GNU, C y C++, el compilador, etcétera, ¿no? Viene alguna descripción del lenguaje como tal, vienen algunos parámetros que se pueden utilizar para la compilación del mismo lenguaje como tal, tanto C, como C++, entre otras cosas, ¿no? La versión perdón, del C, creo que será así. Está, con doble menos, menos menos version. Viene la versión del C, que es la 10.1, algunas características de copyright, y que obviamente es software libre, ¿no? Ahora, esto es para C, ¿sí? También viene instalado el C++, ¿cómo se dice? Se manda a llamar con el G++. Hacemos lo mismo con la versión. Y también está en las últimas versiones, ¿no? 10.1, si se fijan, aquí hay como un GCC, ¿no? Esto significa que nosotros podemos ejecutar el lenguaje de C++ por medio del comando de GCC, ¿sí? Pero pues se recomienda utilizar GCC para lo de C y G++, bueno, no G++, más bien es G++, pero bueno, ustedes entienden. Entonces, este para C++ y el otro para C, ¿sí? Solamente para tener, bueno, para dividir bien lo que va a ejecutar y no haya problemas en el sentido de que, ay, ¿cuál es el parámetro para ejecutar el lenguaje de C++ desde el comando GCC? No, ya, ustedes ya saben que hay un un G++ y un GCC, ¿sí? Entonces, ya sabiendo eso, pues nosotros vamos a hacer nuestro pequeño código de C. Pero yo ya lo tengo hecho aquí, para no perder tiempo. Nos lo abrimos.
Un pequeño y hermoso... Esperen. Un pequeño y hermoso codiguito de hola mundo, ¿no? Si se acuerdan de algunas cosas... Más o menos. No se apuren. Les voy a explicar de manera general. La forma en que se incluyen las librerías que vienen instaladas en el lenguaje como tal, se utiliza el hashtag include. Después es el nombre de la librería. Hay dos tipos de librerías, que son las que están instaladas por defecto, que vienen con estos corchetitos, bueno, esto de menor que y mayor que. Y las librerías que están hechas por nosotros, en el dado caso de que les hayan dado un C++ bastante avanzado, en el sentido de que ustedes puedan crear sus propias librerías, que lleva las comillas dobles, y en medio de las comillas dobles viene el nombre del archivo, y el nombre del archivo, perdón, con la extensión .h. ¿Sí? Esta notación del using namespace std es para poder utilizar el cout y el cin de forma práctica. Es decir, que si nosotros no pusiésemos esto de using namespace std, tendríamos que escribir el std, me parece que de esta forma. Ya es decisión de ustedes, no hay ningún problema si utilizan esta o utilizan la otra, pero pues para fines prácticos, si no estar escribiendo std dos puntos todo el tiempo, sería la mejor manera esta, ¿sí? Como todo lenguaje compilado, siempre hay ¿cómo se dice? Una función principal que se ejecuta cuando este lenguaje se mandan para que la máquina lo ejecute. Sí, que es el tan mencionado main. Perdón, disculpen. Entonces, el main está construido de esta manera. Lo pueden dejar así, o sea, un int main, esta parte de aquí, y el return 0, lo pueden dejar de esta manera, o simplemente quitarle el int, quitarle el return y ponerle un void en vez del int, ¿sí? No olvidemos también que creo que me parece que también lleva parámetros la función main. Entonces, es int arxi. Muy bien. Lo pueden dejar así de esta manera. Recuerden que ya habíamos visto más o menos que era un arxi. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que es el número de parámetros que le llegan a la función. El argv es el vector como tal de los parámetros, y el asterisco son cuestiones de memoria dinámica, ¿sí? No se preocupen por eso no lo vamos a ver aquí, simplemente es para un pequeño repaso del lenguaje de C o C++, ¿sí? No se apuren por ello. Entonces, como vemos en la siguiente línea, en la línea 7, tenemos el cout e imprimimos, le damos un fin de línea, que me parece que es un enter, ¿sí? Y bastante bonito. ¿Ven? ¿Qué proyectos han hecho en C o en C++? Según yo, una madre de archivos, donde tenemos una lista que guardábamos según eso lo que ocupáramos. Pero sí tuvieron una materia como tal, ¿no? Sí. Teníamos una que era introducción a la programación, donde utilizábamos C.
Y otra de C++. Creo era programación 2. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, la diferencia entre C y C++ es que C++, pues, me parece que tiene algunas, podría decirse como, podría decirse que está mejorado, entre paréntesis, ya que C, tiene algunas rutinas que utilizan código de ensamblador. No sé exactamente qué líneas, digo, qué argumentos o qué funciones, pero C todavía sigue trabajando con algunas, con algunos códigos de ensamblador. Más que nada, pues para que sea más rápido, ¿sí? Acuérdense que estos lenguajes de compilación, o en el caso de ensamblador, pues a veces se utilizan más que nada por el hecho de que son rápidos, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya lenguajes interpretados que sean rápidos o lenguajes que sean lenguajes compilados que sean aún más rápidos, ¿sí? Eso sí, pues no hay nada como ensamblador, ¿no? Para rapidez. Entonces, pues ya sabemos que las estructuras de control pues son más o menos así, de esta manera. El for, pues, es similar al que utilizamos en Bash. Con el int i igual a 0, dos puntos, menor igual a 10. Más, más. No nos olvidemos del tan mencionado punto y coma, chicos. Que recuerden, en estos lenguajes compilados, la gran mayoría utiliza punto y coma y es muy importante tomarlo en cuenta. A ver, ahora, bueno, nada más puse un código de ejemplo para probar la ejecución del código como tal, ¿sí? Entonces, en este caso, en el lenguaje de C++, pues sí existe la estructura que todos conocemos como switch, ¿no? En algunos lenguajes interpretados, pues no existía y se tenía que utilizar un if anidado, ¿sí? If else, con sus con sus respectivas expresiones aritméticas. En el caso de Bash, si hay una especie de switch que se llama case, en el caso de Python no existe como tal una estructura de tipo switch, sino que se tiene que anidar varios if para poder implementar este tipo de cosas. En el caso de PHP, me parece que sí existe una estructura de switch, y en el caso de el lenguaje de Perl, lo más probable es que sí. En este último lenguaje, pues no les podría decir exactamente qué tanto, porque no tengo tanta experiencia con este último lenguaje de Perl, ¿sí? En el caso de C++, pues lo clásico,
No, bueno, podría decirse que sí lo vi bastante avanzado, pero no sé qué tan avanzado es avanzado, entonces no sabría decirles. Pero lo que vamos a ver pues es nada más un recordatorio de cómo funciona y cómo se puede ejecutar en Linux, ¿no? Entonces, tenemos nuestro ciclo for, vamos a estar pidiendo números en el momento en que nosotros le pongamos el número 0. Va a romper el ciclo inmediatamente primero que se encuentre y terminará el lenguaje como tal. Pero vamos a ver si no nos marca un error como tal. Sí, entonces utilizamos el comando G++ para ejecutar nuestro código porque nuestro código es de C++. ¿Cómo sabemos que es de C++? Cuando estamos utilizando el cout y esta expresión using namespace std. ¿Sí? Con eso podemos saber que nuestro lenguaje es de C++ y no de C. Sí, en el caso de C se utiliza, me parece, el print y el print y el printf, me parece. Entonces, vamos a ejecutar nuestro codiguito. Sí, C++, digo, G++. Ponemos el nombre de nuestro archivo. En este caso se llama holamundo.c. No olvidemos que ¿cómo se dice? Estos archivos de C o C++ tienen que tener la extensión .c o .cpp. Sí, hay que tener mucho cuidado con ello porque en algunas veces estos lenguajes, bueno, más bien el compilador como que es un poquito especial y si le pone otro tipo de extensión, les va a marcar error. Entonces, chequen eso y tengan mucho cuidado con ello. Entonces, ejecutamos nuestro archivo. Si se fijan, ya no nos arrojó nada de ningún error. Vemos nuestros archivos que se encuentran. Nos arroja la ejecución de este código de G++, holamundo.c, pues nos arroja este archivo de salida llamado a.out. ¿Sí? A nosotros no especificarle cómo se va a llamar nuestro archivo de salida, por defecto, nos arroja este nombre de archivo. Obviamente con los datos respectivos, ¿no? A.out. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la forma de ejecutarlo? Si se fijan. Fijan, chicos. Este A.out y, por ejemplo, este ejercicio.ch tienen los mismos permisos. ¿Sí? RWXRXRX. ¿Sí? Tienen los mismos. Por ende, nosotros ya lo podemos ejecutar sin darle permisos de ejecución, porque ya los tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era para ejecutar los archivos ejecutables? Utilizando el punto diagonal. Después ponemos el nombre del archivo y lo ejecutamos. ¿Sí? Como ven, nos acaba de imprimir el Hola Mundo. Dice, dame un número. 6, nos vuelve a pedir un número. 8, así. Nosotros le ponemos 0 y terminó el programa, ¿sí? Bastante sencillo de cómo recordarlo. Entonces, ya viendo esto de cómo lo ejecutamos, pues, ¿de qué nos serviría? Supongamos que nosotros tenemos varios archivos de C++ en una sola carpeta y lo necesitamos compilar. ¿Qué pasaría si nosotros no le especificamos el nombre de salida? Pues pasaría que se estaría reescribiendo este archivo cada vez que se ejecute el comando y nosotros estemos tratando de compilarlo. Entonces, lo que tenemos que agregarle a la ejecución de la orden completa es agregar el parámetro menos o. ¿Sí? Con esto nosotros le estamos indicando a nuestro compilador que le va a otorgar un nombre de salida a este archivo de ejecución que toma como referencia el holamundo.c. Entonces, le vamos a poner holamundo, así tal cual, sin ningún tipo de, perdón, sin ningún tipo, sin ningún tipo de extensión. Lo ejecutamos. Hay que ver si nos arrojó, perdón, si nos arrojó algo. Si se fijan, aquí está el archivo, se acaba de crear.
lo volvemos a ejecutar. 6, 7, 1, 11, 0. ¿Listo? Y está este compilado. No sé, chicos, ¿tienen alguna duda de lo que acabamos de ver? Yo. Sí, dígame, dígame. Ya ve que puso número igual a menos uno. Y luego se supone que ese en el ciclo lo va a leer, pero que no va a leer el menos uno en vez de pedirlo. No. Lo que yo estoy haciendo aquí es que, por ejemplo, si yo no hiciera esto de aquí. Al momento de compilarlo me marcaría error, perdón, porque el número no ha sido declarado, ¿sí? Esta es una de las, podría decirse, desventajas de un lenguaje compilado, que ustedes tienen que declarar las variables, ¿sí? Si ustedes no declaran las variables antes de su uso, esto les puede marcar un error, ¿sí? Lo que yo puse, yo le puse menos uno por nada más ponérselo, Ustedes lo pueden dejar así, y el compilador por defecto, me parece que le va a poner cero, ¿sí? En el caso de los números, o tal vez lo deje en nulo. Pero con la ayuda del CI, no está leyendo el número como tal, está leyendo la entrada de texto que el usuario le va a dar. Entonces, si el número antes de este CI vale menos uno, a nosotros darle 6, enter, Sein lo que va a hacer es asignarle este 6 que nosotros le acabamos de dar a la variable número, ¿sí? Uh-huh. Y así es como funciona esto. Recuerden siempre que hay que declarar las variables en el caso de los compilados, y en el caso de los interpretados hay veces que sí marca errores, en el sentido de que ustedes le están, no sé en qué momento les podrá marcar error, pero sí llega a marcar error en algunos casos. No sabría exactamente decirles cuáles, pero sí puede llegar a causar algún error en los lenguajes interpretados, ¿no? Independientemente de si no se declara antes de su uso. No sé, ¿alguien más tiene alguna duda? No, profe. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas, los veo la siguiente clase, que es mañana, a la misma hora, en el mismo canal. ¿Mande? Nada. Y pues los veo, chicos, mañana. Cuídense, chicos, lávense las manos, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Dale, nos vemos. Dale, chicos, cuídense. Digo, profe.